A principios de este mes de marzo, se realizó un registro de todos los niños que estaban recibiendo apoyos de las estancias infantiles pertenecientes a lo que era la Sede Sol, para constatar cuántos menores en la región de la Cuenca recibían este apoyo. Sin embargo, los servidores de la Nación detectaron cerca de 20 casos de niños fantasmas. La coordinadora de los programas Bienestar en la Cuenca, Yesenia Barbosa Arcuri, dijo que recibieron en la región 802 solicitudes de estos padres de familia, mismos que tenían a sus hijos en estas estancias de Sede Sol, y encontraron casos de menores que ya no estaban en estas estancias y otros que no existían. Sí se encontraron muchos niños que ya no están en estancias infantiles. ¿Más o menos cuántos se puede decir que aparecían sus nombres y que no estaban? Bueno, aquí en la región, aquí en la cuenca de Tuxtepec, encontramos aproximadamente como a 15 niños. Si mal recuerdo, incluso unos papás nos dijeron que ellos ya habían sacado a sus hijos en las estancias infantiles y que ya no querían regresar. Hay otros que no se pudieron localizar, en el cual los servidores fueron a las casas y no los encontraron, los vecinos no los conocen. Y pues ahora sí que fue un trabajo que sí nos costó, porque fueron 2 días en el que un día lo ocupamos para localizarlos, el otro día ir a las casas y verificar si estaban o no estaban. Y pues encontramos a muchos que no. Tuvimos uno en Jacatepec que él ya, que la persona ya no quiso seguir, se fue a otro estado. Tuvimos también en Acatlanco, Solapa, Loma Bonita. Entonces empezamos a encontrar muchos casos que pues no encontramos a los padres de familia. ¿15 en la región se puede decir más o menos, o en Tuxtepec únicamente? 15 en Tuxtepec nada más. ¿Y en la región como cuántos casos? Pues se podría decir que a lo mejor como unos 20 casos encontramos en total. Hay unos papás que ellos dijeron que ya no quieren seguir y pues también pues se respeta, ¿no?, la decisión que ellos tomaron. Pero sí hay unos que de plano no encontramos, no localizamos. ¿Que pues que no existían? Pues sí, en pocas palabras creo que pues no existen, ¿no? Eran relleno. Pero sí, hasta ahorita nada más aproximadamente como 20 en total. Ya fue lo que identificamos. Explicó que el apoyo llegará directamente a los padres de familia, quienes tendrán que tramitar una cuenta de banco. Sin embargo, hasta el momento no les ha llegado este recurso que anunciaron en su momento, y por lo tanto los padres están pagando el servicio particular en las guarderías infantiles. Y es que este fue uno de los motivos por los cuales el recurso ya no se entregará a los responsables de las estancias, sino a los padres de familia, quienes recibirán su apoyo de 1,600 pesos bimestrales, informó Dora Timoteo.